For pound for pound, the best home health and beauty fragrance products, make sure you go to ashkicking.com. This is Freddie Rojas, and you're watching Dante's Boxing Nation. Su compañía Jab Management Inc. está firmando boxeadores de gran nivel. Entre ellos aquí tenemos a dos grandes prospectos, como es Kevin Torres, del estado de Bellingham, Washington, de familia sinaloense, de Mazatlán, Sinaloa, 7-0, invicto, un peso welter, y Jorge Muñoz Jr. del centro, California, que también va invicto en 8 combates, 7 ganados, 1 empate, peso pluma y welter. Dos grandes prospectos manejados por Cristina Carrillo, y yo sé que está haciendo un gran trabajo, y juntos con Boristeca vamos a llevarlos, como dice la función, a la gloria. Entonces le voy a pasar el micrófono primero a Dwayne Bimon. First of all, I'm excited to be here in Mexico. My team, this is my first fight. This is my first fight where I'm signed. So this is just my introduction right now. This is like my pro debut to me. And then with Boristeca Promotions, they gave me exactly what I wanted. I told them I don't want to fight no bum. I want to fight the best fighter they can find. And from what I hear, I haven't seen no footage on Angel Francisco Ramos, but I hear he's very good. I can tell he's very strong, but I'm all that. So he's going to have to be in his A game, because I am going to bring my A game. And I know it's going to be fireworks, but he can't go the distance. Now I'm on a knockout streak, and he got to be another victim. He can't go the distance. I got to knock him out just like I knock everybody else after him. So he's just a stepping stone right now, and I'm ready. Bueno, les voy a traducir un poquito para todos los medios aquí en Tijuana. Acaba de decir que ha oído que el Diablito es un boxeador muy fuerte, con un gran récord, impresionante. Sabe que tiene que venir con su mejor preparación para poder ganarle. Va a traer su mejor táctica porque sabe que va a enfrentar a un gran peleador. Es nuestra primer pelea que podemos presentar a Dwayne. Bajo la empresa de Boristeca lo hemos firmado como un peleador exclusivo de Boristeca, y él dice que quiere venir a México a pelear con los mejores. No quiere bultos, no quiere sacarle la vuelta a nadie, quiere pelear con los mejores, y sabe que Ángel Ramos está en la lista también de los mejores supermoscas aquí en Baja California. Eso es algo muy interesante, porque yo no tengo recuerdo de cuándo fue la última vez que hemos visto a un supermosca americano. La verdad, en los últimos 20, 25 años no recuerdo un campeón mundial supermosca estadounidense. Así que estoy yo muy emocionado de tener a Dwayne bajo la empresa, y sabemos que va a ser un gran papel. Le voy a pasar el micrófono a Ángel Diablito Ramos, que nos diga un poquito de su trayectoria y pues cómo viene para esta pelea. Ok, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Les voy a contar un poco de mí. Pues la verdad, llevo 21 peleas, llevo una perdida, 19 ganadas y tengo un empate con el Gallito Quirino. Bueno, en fin, ¿no? Se me presentó la oportunidad esta de la pelea con Bimon, y pues la verdad, estaba en movimiento, estaba entrenando, estaba activo, y la verdad, ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Me dio una oportunidad de calarme también, porque va invicto y será una buena pelea para mí y para demostrar a la gente de Ensenada, principalmente, que es la que me apoya, que todavía estoy en el juego y que puedo llegar a hacer grandes cosas. Y pues lo voy a demostrar aquí con el compañero el día 16 de febrero. Si quieres, pagas el cinturón. Venga, ustedes también. I'm gonna have her be in the middle with the belt. Okay. First. Kevin.
Señores, aquí le presentamos la función Camino a la Gloria, viernes 16 de febrero, Salón Mezzanine, a partir de las 7 de la tarde, primera pelea. Abrimos las puertas a las 6, no se lo pierdan porque lo que están viendo aquí enfrente es realmente guerreros que vienen con todo para este próximo 16 y los grandes prospectos del futuro aquí en Tijuana del boxeo. A ver, señor Pablo Flores, el anunciador oficial aquí de Boriseca, si puede venir, por favor. Dos, dos, tres. Y ajusten sus cinturones. Sí, no se lo van a perder, son, van a ser 13 combates profesionales a partir de las 7 de la tarde, abrimos puertas a las 6, boletos desde 200 pesos, ringside 400, está muy accesible los precios, tenemos un lugar muy cómodo, muy limpio, seguro, estacionamiento amplio, fácil acceso, vía rápida, Boulevard Insurgentes, por donde ustedes quieran llegar al lugar, así que va a estar muy, pero muy bien esa velada, así que pasen la voz, y nuevamente gracias al Valero por traernos una rica comida mexicana, venden gorditas, sopes, flautas, tacos, muy ricos, real Mexican food. Wanna thank El Valero for giving us this catering today, small lunch break, so we have flautas, real 100% Mexican food. Yeah, Christina, if you can come here, please, I'll take a picture with the fighters. Jorge. Y a todos los medios, por favor, no se vayan antes, agarran aquí taquitos de la mesa, porque si no aquí se nos van a quedar para que coman una botanita antes de que se vayan, por favor. Y les quiero recordar también a todos los medios, por favor, si pueden publicar que estas peleas serán grabadas en vivo a través de bestinboxing.com. Bestinboxing.com, peleas en vivo para que las pueda ver toda la gente en todo el mundo con la mejor producción que hacemos aquí del productor Bestinboxing. Y también en Facebook vamos a estar transmitiendo en vivo. Armando, are we having these fights on Facebook as well? Bestinboxing. FightHubTV.com and YouTube FightHubTV. Okay. Las peleas preliminares van a estar en FightHubTV en YouTube, y luego lo que vienen siendo las peleas principales van a ser en BestInBoxing.com. Así que la última vez tuvimos 350,000 espectadores. Nada más y nada menos, 350,000 en Facebook, 150,000 en Fight Hub. O sea, 500,000 de personas nos estaban viendo alrededor del mundo las peleas en el Mezzanine el pasado mes de noviembre. Así que algo bastante, bastante, pero bastante impresionante. ¿Website? ¿Ah? Ah, Sport of Boxing, tenemos aquí un amigo de nosotros, el señor James Wyatt. James Wyatt, que es escritor de boxeo por muchísimos años. 33 dice, 33. 33 es como que 30 más 13, o sea, 43 años, right?
You say 33, so it's 30 plus 13. El lugar de valeros, le va a dar unos valeros a los. Ah, okay. Hey, can you stand for the picture? Yes. Like. I'm very competitive. A ver, bien, dale uno a lo, dale un, a ver quién gana de los dos el primer round. Vamos a ver quién de los dos gana el primer round de. So this is going to be the first round. Let's see who wins the first round. Es el primer round. A ver, vamos a ver. El que gana, el que lo acierta, va a ser el que va a ganar la noche del viernes. ¡Ey! Okay, se están poniendo. Okay, let's give Dwayne a chance. Go ahead, bro. Yeah. This is your first time, so we understand. It's not an easy game. It's not an easy toy. Okay, you still have till the 16th to practice. Yeah, you're getting it. Oh. Wow, casi. No se quiere quedar abajo, ¿eh? Así que el diablito ganó aquí. No, no la primera. Sí fue la primera, ¿no? A ver, como a la 20, pero... Intenta, a ver. Así es. Jorge, try.